Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Coreimas Plus. Y esta es la triste historia de Suga y su novia. Suga es uno de los integrantes más serios del grupo surcoreano, pero eso no significa que no tenga corazón y mucho menos que no se haya enamorado. Todo inició cuando iba en octavo grado. Él tenía sentimientos por una amiga, pero era tímido y muchas veces cuando quiso decirle él se arrepentía. Las cosas continuaron así hasta el noveno grado, cuando Yeonggi un día se armó de valor y le confesó sus sentimientos. Para sorpresa del idol, la chica sentía lo mismo por él y optaron por iniciar una relación. Pero fue en este momento cuando Suga se dio cuenta que sus nervios aumentaron, comportándose de manera distante con la chica de sus sueños. De hecho, era más difícil acercarse a ella cuando eran amigos. Pronto ella comenzó a sentirse rara y le pidió a Yeonggi que retomara su amistad. Esto sin duda le rompió el corazón, culpándose de esta triste ruptura. Durante mucho tiempo se sintió nostálgico y más, porque sabía que había experimentado un amor verdadero. Después de algunos años, Suga le escribió una carta en la que externaba lo arrepentido que estaba por no haber sido lo que ella esperaba, pues estaba consciente del buen trato que ella tuvo que recibir de su parte, recordándole que a pesar del tiempo aún la ama. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que se vuelva a reencontrar con ella? ¿O que el trabajo sea más importante que el amor? ¿O que el amor haya sido pasajero y no haya sido verdadero? Y Vi y Jimin muestran sus dotes de actuación improvisando un drama. Taehyun y Jimin han hecho de las suyas, logrando arrasar como tendencia en Twitter. Los chicos básicamente quisieron hacer un drama actuando mientras se ponían a cocinar, un momento que sin duda nos llenó de risas y ternura. En el caso de Tae, sabemos que el idol tiene experiencia en la actuación. Muy por el contrario, Jimin, quien improvisó cada uno de los diálogos y movimientos, aunque para no ser actor, realmente lo hizo muy bien. Mientras cada uno de ellos estaba metido en sus personajes y en la escena de la cocina, Jungkook llegó y no pudo evitar quedarse viendo las locuras que sus dos compañeros estaban haciendo. Sin decir una sola palabra, el magne dio la vuelta y los dejó continuar con lo suyo. Gookie regresó y se metió en lo que era el escenario, por lo que Taehyun le dijo que fuera para que ellos pudieran continuar con el drama que estaban construyendo en ese instante. Sin lugar a dudas, fue uno de los mejores momentos, especialmente por el empeño y esfuerzo que ambos le pusieron. ¡Wow! ¡Uri, amke! ¡Y se sale el chepe, boya! ¡Ey! ¡Ucha! ¡Ey! ¡Ah! Y las ARMY muestran su emoción ante el nuevo comeback de BTS. BTS acaba de anunciar que vienen con un nuevo disco. Después de esta noticia, ¿no te ha dado un paro cardíaco? Todos están muy emocionados y las fans expresan su felicidad con los hashtags 7 is coming, BTS comeback, BTS coming, BTS is coming y Map of the Soul 7 en Twitter, las cuales lideran las tendencias mundiales. Bangtan ha revelado que el comeback viene pronto. A mediados de febrero, el disco llevará el nombre de Map of the Soul 7 con 7 diferentes versiones y música interesante. Las ARMY no han podido contener su emoción ante este momento tan inesperado y así reaccionaron. Los mensajes de los fans fueron muy variados. El anuncio de Map of the Soul 7 ha traído para las fans no solo la emoción, sino muchas dudas. Hasta el momento solo se dio a conocer la fecha de lanzamiento del nuevo disco de BTS, así como el día que comenzará la preventa del mismo. Y BTS ha revelado su lugar favorito en el mundo. El grupo de Corea del Sur se ha vuelto fascinado por un lugar especial en el mundo, el cual han declarado que es su destino favorito para visitar frecuentemente, según lo dieron a conocer recientemente en su programa de viajes. Fue en el pasado episodio final de la última temporada de Bon Voyage, que se filmó en la Isla del Sur en septiembre y se lanzó durante la noche en Nueva Zelanda, en un espectáculo en que se vio al grupo de 7 miembros disfrutando de las experiencias clásicas de Kiwi como acampar, pescar y caminar, así como algunas actividades más lujosas como un recorrido en helicóptero. BTS, quien arrasó recientemente con los premios de los 34 Golden Disc Awards, al final del video reflexionan sobre su tiempo en Nueva Zelanda y casi todos los miembros lo describieron como su destino favorito de las 4 temporadas de su reality show, ya que han visitado el norte de Europa, Hawái y Malta en temporadas pasadas. En el video se puede apreciar que los 7 chicos elogiaron el paisaje hermoso de la isla sur e incluso el clima, diciendo que habían disfrutado del frío y la nieve, esperando que Nueva Zelanda obtenga un impulso turístico del programa, que se convirtió en un tema en tendencia en Twitter cuando se lanzaron nuevos episodios a través de la plataforma Weverse. Un audaz niño kiwi llamó la atención de internet en el episodio final, después de acercarse a una de las estrellas del K-pop en un patio de compras en Queenstown para preguntarle si podía tener sus calcomanías para una promoción de McDonald's. Hay que destacar que el viaje de la banda a Nueva Zelanda fue su primer proyecto de trabajo desde que anunciaron que se tomarían un periodo de descanso y relajación oficial extendido. Esto en agosto, y según los informes, su descanso de un mes fue la primera vez que las estrellas disfrutaban de un tiempo libre desde su debut en 2013. Y BTS revela lo que tienen preparado antes del regreso de Map of the Soul 7. BTS está preparando para su regreso con un nuevo álbum
compartiendo un mapa del regreso. Si bien BTS a menudo sorprende a sus fans con teasers de regreso, esta vez ha dado un calendario de lo que está por venir. Según la tradición del grupo, lanzarán teasers con un tráiler de regreso, que generalmente ha presentado una canción de un miembro. Esta vez el primer tráiler de regreso se titula Shadow y será el 10 de enero hora coreana. Esto será seguido por Connect BTS Online y Connect BTS London el 14 de febrero y Connect BTS Berlín el 15 de enero. BTS lanzará su primer sencillo para el álbum el 17 de enero, así como una película de arte realizada por MN Dance Company. La segunda fase del mapa de regreso incluye Connect BTS Buenos Aires el 21 de enero y Connect BTS Seúl el 28 de enero. El 3 de febrero los fans recibirán un segundo tráiler de regreso, esta vez titulado Ego. Al día siguiente será Connect BTS Nueva York. Las fotos conceptuales son las siguientes en la fase 3 y se lanzarán durante 4 días del 10 al 13 de febrero. La lista de canciones para el álbum finalmente se dará a conocer el 17 de febrero. El álbum de BTS Map of the Soul 7 saldrá el 21 de febrero. Además, el mapa de regreso comparte que ese día lanzarán Kinect Manifiesto Film, Prima, interpretada por BTS para su sencillo principal. El 28 de febrero se compartirá un video musical oficial de su sencillo principal. Solo faltó que incluyeran alguna ciudad de México, como la Ciudad de México o Guadalajara. ¿O tú qué opinas? Y Jimin de BTS encabeza la lista de idols masculinos con la mayoría de los puntos de reputación de marca en 2019. Jimin de BTS encabeza la lista de idols masculinos con la mayoría de los puntos de reputación de marca del año pasado. El 8 de enero, K-Pop Charts lanzó una lista de idols de grupos masculinos con los puntos más acumulados en la reputación de marca en 2019. Y el ranking ahora ha llegado a los titulares coreanos, después de observar los puntos totales de reputación de marca calculados por el zumbido de las redes sociales, las promociones y más en 2019. Jimin consiguió el puesto número 1 con 154.189.600 puntos. Como se esperaba, los miembros de BTS B, Jungkook, Jin, Suga y RM tomaron del segundo al sexto, y Chaeyoung entró en séptimo lugar justo después de ellos. Y la marca de alta moda Fendi compartió una foto de V de BTS usando su atuendo en SNS. Para cualquiera que no conozca Fendi, Fendi es una casa de moda de lujo italiana que produce pieles, prendas de vestir, artículos de cuero, zapatos, fragancias, gafas, relojes y accesorios. V sorprendió a todos absolutamente con un vestido de mujer como camisa y se volvió viral, ya que los ARMY y los lugareños no podían dejar de delirar sobre su sentido único de la moda, así como su capacidad para llevar cualquier atuendo con perfección. V de BTS usó uno de los atuendos de Fendi en el KBS Gallo de Cheongye 2019, y Fendi lo compartió tanto en su página como en Twitter y también en Instagram. Es impresionante ver cuán fácilmente V llama la atención de las marcas de clase alta. No podemos esperar que V obtenga un contrato para el modelaje, porque el modelaje es uno de sus múltiples talentos, y con sus imágenes doradas llevaría la industria del modelaje por sorpresa. Y se rumora que BTS actuará en los premios Grammy 2020. ¿Qué? Los premios Grammy 2020 pronto anunciarán el primer grupo de artistas y las fuentes dicen que esperan a BTS en la lista. El año pasado muchos fanáticos de BTS anticiparon que serían nominados para varias categorías en los premios Grammy. Desafortunadamente no figuraban en la lista de los artistas elegidos. A pesar de esto, los chicos han expresado previamente su deseo de presentarse en la entrega de premios, por lo que este rumor puede no ser demasiado descabellado. Los ARMY han expresado reacciones mixtas ante este rumor. Algunas están frustradas con la idea de que BTS será invitado para actuar cuando no fueron nominados para ningún premio. Otros, sin embargo, simplemente están entusiasmados con los chicos, especialmente considerando que siempre fue uno de sus objetivos actuar en los premios Grammy. Posiblemente esta sería una buena oportunidad para BTS para demostrar su música a los jueces y que posiblemente el año que viene sean nominados. ¿O tú qué opinas? Y la historia de Suga sobre G-Dragon revela cuánto ha cambiado BTS. Durante un segmento de Camp Reaction de M Countdown, episodio número 600, Suga de BTS compartió una historia que revela cómo han cambiado las cosas para BTS desde su debut. En este especial tan esperado, BTS reacciona a su debut. En la vista previa, varios miembros recuerdan y comparten brevemente momentos de sus días de novatos. Durante la parte de Suga, contó la historia de G-Dragon de Big Bang. Recuerdo que G-Dragon Suga Nim vino a hablarme primero. Me preguntó qué decía mi ropa, ¿era tan barata? Una sudadera con capucha de 16.000 wons con una camiseta estampada. No podía decirle porque no sabía lo que decía. Suga dijo que llevaba una camisa de 16.000 wons, $14 en ese momento. Durante la era de novatos de BTS, los miembros no podían permitirse el lujo de usar las marcas de lujo que usan hoy. Ahora sus conjuntos valen miles de dólares y provienen de las mejores marcas como Gucci, Chanel y más. Este cambio drástico de vestuario es solo otra señal
de cuánto han cambiado las vidas de BTS desde su debut en 2013 hasta ahora. Y ARMY denuncia acosador de Jungkook de BTS. Los fans se están juntando para hacer en redes sociales que bloqueen a una cuenta que se dedica a publicar fotos de Jungkook. Las ARMY se han dedicado a denunciar a un usuario en Twitter que comparte fotografías no autorizadas de Jungkook en las que se le ve durante su tiempo de descanso y diversión. El usuario de Twitter, que se identifica como @joey más una serie de números que cambian cada vez que bloquean la cuenta, se dedica a publicar imágenes del integrante del grupo de K-pop, donde se le ve teniendo conductas consideradas inapropiadas en el público, como escarbarse la nariz, además de inventar rumores del cantante. Lleva meses acosando con rumores falsos y publicaciones asquerosamente maliciosas hacia Jungkook. Miren la cantidad de retweets que tiene en su tweet, reporten y bloqueen. Esto se puede leer en las publicaciones que provocó un hilo de fans que lo pudieron rastrear en las diferentes cuentas del presunto acosador. Una de las grandes preocupaciones de los seguidores del artista de 22 años es que esta cuenta sea utilizada como una fuente para que la prensa haga notas que comiencen a esparcir algún rumor falso o fotografías privadas del integrante de BTS, publicaciones en las que se muestra al intérprete de Boy With Love con el dedo en la nariz, fotografías en las que se está burlando de uno de sus compañeros, son algunos de los posts que ARMY ha denunciado para que la red social lo cancele. Sin embargo, hasta ahora eso no parece ser suficiente, porque en tan solo un día ha creado 4 cuentas diferentes con la misma fotografía. John Jungkook se burla de la perforación de la nariz de Han Yeo-seul. Se puede leer en este tweet: ¿quién se está escarbando la nariz con el dedo durante los premios? Se lee en una recopilación de fotos en donde aparece el cantante tocándose el área de las fosas nasales. Hasta ahora la cuenta activa es esta, y ha logrado sumar más de 4.000 seguidores. Además, su perfil indica que está activo desde el mes de julio del 2019. Esta no es la primera vez que JK sufre acoso. El pasado 16 de junio, durante una transmisión en vivo, denunció que recibía llamadas de fans desde números desconocidos o que a veces lo esperaban afuera de sus propiedades. Por otro lado, BTS empezó el 2020 con una gran noticia para sus fans. Anunció su regreso a la música y el próximo 21 de febrero se estrena Map of the Soul 7. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 20.000 suscriptores, regalaré un álbum de BTS. Ya solo faltan 3.000 y las fanáticas notan algo acerca del comeback de BTS. Parece que si conectas las ciudades, forma un 7. Y BTS revela el teaser para su nuevo álbum. Y Jungkook pide disculpas a ARMY por este motivo. Jungkook en la temporada 4 de Bombayash ha pedido disculpas a los fans. No se sabe exactamente por qué fue, pero se piensa que posiblemente sea por todas las controversias en las que se vio envuelto. Es decir, el choque y la controversia con la tatuadora. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y qué es Connect BTS? Algunas fans piensan que se trata de los conciertos que los idols prometieron hace poco a ARMY, siendo de esta manera una forma de aprovechar que los chicos estarían en América Latina dispuestos a dejarnos con una de las mejores experiencias. Aunque existen otras ideas, pues otro porcentaje de las fans piensan que este anuncio es muy precipitado, tomando en cuenta los gastos que se vinieron en las fiestas de diciembre, y seguramente están hablando de una conexión en línea en vivo con los países mencionados. También podría tratarse de las ciudades que pronto estarán recibiendo House of BTS. Pero ha surgido otra teoría, pues se cree que las ciudades mencionadas serán en las que se podrán ver los teasers en pantallas gigantes, además de que si unes los puntos, se forma el número 7. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, denle like si llegamos a 500 likes, posiblemente publique otro video como este, activen la campanita y compartan este video con sus amigos. ¡Añón!